y soy educadora ambiental. Llevo muchos años trabajando en esto y la verdad es que adoro mi trabajo. La verdad es que te tiene que gustar el trabajo, porque la educación ambiental, todos los proyectos son muy puntuales y entonces tratas con tu público, con tus alumnados, tratas de manera muy puntual, tratas muy poco a poco, entonces siempre te queda con las ganas de hacer un poquito más, de ahondar en ello. Pero la respuesta, por otra parte, es maravillosa. Cuando tú llegas a una clase o llegas a un taller, la gente te abre los brazos porque lo que llegas a contarles es algo que les interesa, es algo nuevo, es algo divertido. Siempre intentamos que la educación ambiental sea divertido, aunque eso no quite que sea muy pedagógica. Los espacios públicos de cualquier ciudadano son su segunda casa. Nosotros pasamos mucha parte de nuestra vida en nuestro hogar, pero más parte pasamos en los espacios públicos, en nuestras plazas, en nuestros mercados. Ahí es realmente cuando hacemos nuestra vida, cuando nos mostramos, cuando convivimos con nuestros vecinos, y para los niños es especialmente significativo, que el niño no se aburre en casa. Entonces necesita sus espacios públicos, necesita sus parques, sus calles, donde además ellos se sienten seguros. Tú pongas a un niño en otro barrio, se va a sentir totalmente inseguro, se va a sentir incómodo. En su barrio es donde un niño realmente se siente a salvo, se identifica. Realmente tu barrio identifica las maneras en que tú vas a crecer y en que tú vas a ser. Yo creo que cada niño y cada niña va creciendo en relación al barrio donde vive. O sea, la manera en que tu barrio interacciona contigo va a determinar en gran parte cómo tú seas de mayor. Lo que tú vas viendo es en tus mayores, en tus vecinos, en tus amigos. Yo creo que este tipo de actividades, tanto deportivas, lúdicas, educativas, yo creo que sirven a los niños para, en un primer lugar, para socializarse, para tratar con niños que no habían conocido antes. Los niños tienen una capacidad para conocerse y ser amigos brutal, es maravilloso. Entonces, este tipo de actividades es para socializarse en un entorno diferente. No siempre es en el parque o en el colegio, sino fuera de esos núcleos donde lo hacen siempre. Entonces, es mucho más enriquecedor a nivel cultural. Luego después también creo que es bastante interesante a nivel de aprendizaje de valores. Cuando tú tratas, las actividades siempre son en grupo, cuando tú tratas con personas, cuando unos niños tratan con otros niños y otras niñas, siempre aprendes a respetarte, a si hay algún encontronazo, a resolverlo de una manera pacífica, dialogando, que a veces no siempre es así, pero si aprende, poquito a poco se aprende. Entonces, se aprenden una serie de valores, por ejemplo, con el deporte, competitividad sana, en actividades culturales. Abre la imaginación, sobre todo abre también la curiosidad. Las actividades que estamos haciendo abren mucho la curiosidad, pues aprender, te llegan nuevos conocimientos, nuevas historias, te van llegando y tú vas diciendo, bueno, ¿y eso qué? Eso nadie me había hablado de eso. Y en ese sentido creo que es muy enriquecedor para los menores. En este colegio, todas las personas, familia, los alumnos, las alumnas, los maestros, voluntariados, hacemos la labor de intentar de convertir el colegio a través de la educación en un motor de transformación de este barrio. Ese es nuestro objetivo primordial. Desde el colegio se hace también muchas iniciativas de salida al barrio a adornar el barrio, a hablar con la familia, a ver de qué forma podríamos retomar el que el barrio estuviese bien y que estuviese un lugar donde ellos pudieran estar a gusto y estar con las condiciones sanitarias pues que tienen la mayoría de los barrios. Creo que a veces los adultos tendemos a clasificarnos por barrios, por clases sociales, pero es un problema de dos adultos. Cuando tú tratas con niños, yo trato con muchos, te das cuenta que todos los niños son iguales. Todos los niños piensan prácticamente igual, tienen esa misma inocencia, todos por igual, esa sinceridad, esos miedos, esas frustraciones, todos son iguales. Y vayas al barrio que vayas, todos te van a responder de la misma manera, que suele ser una manera maravillosa, mucho más que la de los adultos. He
estamos haciendo huertos en todos los colegios que haya por el barrio, en todos los que quieren participar, y yo me dedico a montar el huerto y a enseñarle a plantar a los niños y a los profesores. Yo soy el que les voy y le planto, le digo cómo tiene que plantar y cómo se tiene que montar un huerto, y luego después pues ellos que sigan con la práctica. Los huertos así en los barrios es un sistema que ha salido nuevo por aquí, que es muy bueno porque se hacen buenas amistades, porque aquí somos personas todos del barrio, pero a lo mejor no nos conocíamos a fondo. Entonces ahí como pues entablamos una conversación, uno le ayuda a otro, se hace amistades, se hacen amigos y se hace uno de buenas relaciones. Yo cuando estoy montando un huerto en cualquier sitio lo hago con todo mi sentimiento y con todo mi alma y con mucha ilusión. Entonces me gusta trabajar con los críos para enseñar a los críos, para que los críos sepan de dónde nace, por ejemplo, una berenjena, un pimiento o un tomate, que ellos siembren una semilla, que ve que crece en una planta y que la planta da después su fruto y nace un pimiento, un tomate, una berenjena o cualquier cosa. Pues mi llegada aquí a este barrio fue en el año 1987, en que me destinan como médico de una casa socorro que antes tenía el ayuntamiento por todos los barrios de Sevilla. En el año 1990, cuando surge este edificio como un edificio piloto y además el primero que se abrió en Sevilla, pues me sedujo la idea de venir a él. Bueno, mi trabajo me gusta hasta el punto que ya tengo ni que haberme jubilado y he pedido prórroga. La verdad que sí, esto engancha. Es muy gratificante, es duro, es difícil a veces, pero la verdad que es muy gratificante porque tienes la gratificación del reconocimiento de las personas y de saber que a veces, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, hemos podido intervenir en persona. Todas las actividades que se hacen aquí, por ejemplo, gimnasia, corte y confección, cualquiera de los talleres que el ayuntamiento ofrece, es más bien un vehículo para romper un poco el aislamiento, crear redes de apoyo entre las personas, porque hay personas que vienen, la mayoría, ¿qué curso te interesa o qué taller? Me da igual, uno. No, mujer, pero te gustará alguno, ¿no? El de Sevillana, el de... Uno. ¿Por qué? Porque lo que necesitan pues salir de la casa, conocer a más gente, se crean redes de apoyo muy importantes, porque no solamente en las personas mayores, sino también en los más jóvenes, pues conocen a gente. Hoy la gente está muy aislada, no solamente por las tecnologías, como se le atribuye todo, sino también por el tipo de vida, los pisos, el sistema de vida, el aislamiento que hay para muchas cosas, se conocen los vecinos muchas veces, entonces la gente tiene necesidad de encontrarse con otros. Y este es el sitio de encontrarse con otros. Bueno, las mujeres cuando vienen aquí están deseando que venga el lunes o el martes las que le toque venir, porque se sienten aquí como realizadas, tienen un acompañamiento. A lo mejor el problema suyo es muy grande y al compartirlo con otra mujer dice, caramba, no es tan grande el mío como el de mi compañera. Vienen pues simplemente a veces a estar. Saben que aquí no se le va a atender porque los servicios sociales se encuentran en otro sitio, saben que a lo mejor para sacar el padrón tienen que ir al distrito, pero ellos primero vienen aquí, preguntan, charlan un rato, y la verdad que me gusta cuando la gente dice que esto es una casa viva del barrio, ¿no? Porque es un poco el resultado de ese acogimiento y de ese reconocimiento que la verdad que tiene en el barrio.
nosotras trabajamos en el sur, nos gusta el sur. Yo trabajo en el sur y me gusta el sur. Yo soy del sur, me gusta el sur. Soy del sur, me gusta el sur. Soy del sur y me gusta el sur.